El Instituto de Altos Estudios Nacionales les da la bienvenida a este espacio denominado La Academia y el Mundo, donde se analizan temas de interés nacional e internacional. El día de hoy analizamos el conflicto China y Taiwán desde el punto de vista económico y de las relaciones internacionales. Nos acompañan el doctor Patricio Haro Ayerbe, rector de la universidad, la doctora Lorena Herrera Vinelli, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales, y el doctor Pochun Lee, de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos. Bienvenidos. Muchas gracias. Cordiales saludos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Postgrado del Estado. La serie La Academia y el Mundo es una serie que se ha venido realizando en nuestra universidad para analizar los diferentes temas que en el orden se presentan. Empezamos con el conflicto de Rusia y Ucrania que ha puesto en vilo a la humanidad, pero hoy lo vamos a hacer desde el análisis que la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hiciera a Taiwán en los primeros días del mes de agosto. La presencia de Pelosi en Taiwán provocó una reacción muy fuerte por parte de la República Popular de China y levantó el avispero, un avispero que fue establecido desde hace muchos años atrás y ha generado permanentemente tensiones entre este y oeste. Nancy Pelosi, no solamente como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, visitó Taiwán, sino que la visita provocó esa incertidumbre y esa tensión, porque ella es nada menos que la tercera en la sucesión de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, este problema generó una tensión que se vive hasta el momento y que puede afectar desde los ámbitos de seguridad, el ámbito económico y en las relaciones internacionales a los diferentes países del mundo. Para analizar este tema y compartir con ustedes, para comprender perfectamente cuál es el conflicto, nosotros lo vamos a hacer con dos especialistas en asuntos asiáticos y ellos son nada menos que profesores de nuestra universidad, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. La doctora Lorena Herrera, ella es especialista en temas asiáticos, profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales y lo hará desde la óptica de su especialidad de las relaciones exteriores y de las relaciones internacionales. Y el profesor Pochun Lee es profesor de la Escuela de Economía y él lo hará desde el ámbito económico. Pero una especial acotación, Pochun Lee, el profesor Pochun Lee es taiwanés. Llegó al Ecuador muy niño, pero tiene su origen en Taiwán y conoce desde luego la historia. Y con esta fuente primaria realmente nosotros vamos a tener un análisis profundo y detallado. Muy bienvenidos, muchas gracias por participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y empezaré dándole la palabra a la persona que nos recordará la historia del conflicto y nos pondrá en un ambiente para poder tratar los temas económicos y los temas de relaciones internacionales. Con ustedes, el profesor Pochun Lee, profesor de la Escuela de Economía del Instituto de Altos Estudios Nacionales y además taiwanés de origen y nacimiento. Muchas gracias, señor rector. Siempre un gusto acompañarles en estos conversatorios. Si podemos resumir la historia de Taiwán y China, es que después de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y China entró en una guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas. Hasta 1949 perdieron los nacionalistas y se fueron a Taiwán, que es como decir, tuvimos que ser exiliados a Galápagos, visto desde Ecuador. Y desde ahí hubo esta idea de las dos Chinas, ¿no? Hasta 1970 las Naciones Unidas reconocieron que solo existe una sola China, que es la República Popular de China. Hasta entonces Taiwán ha sido relegado en la comunidad internacional. Muy pocos países reconocen a Taiwán como un país. Y latentemente Taiwán ha tenido que vivir realmente esta idea de la invasión de China, ¿no? Por esta reunificación. Recientemente, hasta
1992 hubo un acuerdo en que China y Taiwán reconocen que existe una sola China. Y desde entonces, ¿no? Lo que ha sucedido en Taiwán, por ejemplo, es que se ha democratizado, hubo elecciones abiertas, escogieron a su primer presidente democrático, que de alguna manera empuja la independencia de Taiwán. Y este es justamente los roces que existen. Hay un acuerdo tácito entre China y Taiwán que es usted no declara independencia y no invasión, y Taiwán, por favor, nunca declara independencia porque si no nos vamos a tener que tomar por la fuerza desde China. Y esas tensiones que vivimos año tras año, ¿no? Últimamente en las incursiones aéreas en esta área de defensa de Taiwán y la visita de Nancy Pelosi a Taiwán ha levantado estos roces diplomáticos y esta tensión de que va a haber una guerra. Y es justamente eso lo que queremos analizar en este programa, aunque cuáles serían las repercusiones a nivel mundial de si existe eso, ¿no? Hay gente que habla de Ucrania hoy y Taiwán mañana. Entonces estamos hablando también qué pasa con el orden o el nuevo orden mundial y la bipolaridad, la rivalidad de los superpoderes. Taiwán, como ha sido analizado por el profesor Pochum Lee, tiene un estatus especial dentro de las relaciones internacionales. No es un país miembro de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, pero tiene el reconocimiento internacional de por lo menos 15 países. ¿Cuál es el estatus que mantiene Taiwán frente a la comunidad internacional? Muchas gracias, señor rector, por la invitación a este importante conversatorio. Un saludo especial a la audiencia, a quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, de la institución, la Universidad del Estado, IAE. Bueno, respondiendo a su inquietud y retomando las palabras de mi colega Pochum Lee, justamente fue la resolución 2758 de Naciones Unidas por la cual la República Popular China de alguna u otra manera vuelve a reintegrarse en la organización como un miembro formal. Desde ese momento hay un tema muy interesante en términos de cuáles han sido las relaciones entre Taiwán y China. La estrategia de China, por ejemplo, a nivel global y especialmente focalizada en América Latina y el Caribe, fue justamente una estrategia que se conoció como el efecto Taiwán. Mitigar de alguna manera el poder o las relaciones diplomáticas y económicas que Taiwán había logrado consolidar con varios países, entre ellos la mayoría centroamericanos, y por supuesto tratar de impulsar una nueva estrategia de posicionamiento global. En ese sentido, es interesante señalar que son 170 países los que reconocen a China, a la República Popular de China, como la única China y no Taiwán. Y, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, solamente 8 países siguen reconociendo ese estatus con Taiwán, pero, por supuesto, todavía hay un mantenimiento de las relaciones en el ámbito económico que es importante. Taiwán ha sido un importante socio de cooperación para esos países y, por supuesto, el posicionamiento global económico de China como la segunda economía global le pone, por supuesto, a esta situación mucho más compleja en términos de reconocimiento. Si me permite, solamente quisiera añadir algo que los especialistas denominan en las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán y China como una ambigüedad estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque también Estados Unidos reconoce desde 1979, durante el mandato de Jimmy Carter, a Taiwán, por supuesto, como un socio económico, pero a la República Popular China como la única China. No obstante, Estados Unidos, sobre todo desde el año 2019, ha venido siendo un socio importante en materia de cooperación militar y económica para Taiwán, otorgándole por lo menos préstamos y financiamiento por al menos de 17 mil millones de dólares de acuerdo a datos de la BBC Londres. Entonces, esta ambigüedad que existe en las relaciones es algo que complejiza aún más el escenario internacional, caracterizado por supuesto por tensiones nuevas, tensiones de surgimiento de nuevos conflictos a nivel internacional, como el que ya señalaron ustedes entre Rusia y Ucrania. Al momento se habla todavía de dos Chinas, la República Popular de la China y la República de China. Este es el origen de la guerra civil, que duró entre 1937 y 1947 y que enfrentó a dos líderes militares y políticos, Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Pero esta guerra
civil se dio en dos etapas porque fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Japón a la China, pero en este interín se fusionaron, se unieron para combatir juntos contra el invasor, precisamente las fuerzas de Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Pero se da este conflicto, esta guerra civil, y divide en realidad a las dos Chinas. Sí, si es que vemos la historia, cómo que ha sucedido, Taiwán se fue justamente por políticas de transformación productiva, ¿no? Hay gente que llama estas ideas neoliberales, pero realmente lo que hizo Taiwán es pensar en vender al mundo. O sea, hasta creo que en los años 80 todo era made in Taiwán, antes de ser made in China o made in Japan, todo era hecho en Taiwán, y es justamente parte de ese desarrollo económico, ¿no? Taiwán se pensaba en vender al mundo, o sea, ¿no? En crear puertos, en tener una burocracia relativamente pequeña y efectiva, pero una burocracia que trabajaba con el sector productivo. Entonces, esas historias del éxito, ser parte de ese tigre asiático, tenía que ver con abrirse al mundo. Independientemente, Taiwán también vivía básicamente una dictadura militar hasta la muerte de Chiang Kai-shek, y después retomó la presidencia a su hijo Chiang Ching-kuo. Y él es que realmente el que permitió, de alguna manera, que Taiwán se democratizara. Esto nunca lo vimos en la historia de la China. China siempre ha sido gobiernos autoritarios, el único país o cultura china que tiene elecciones democráticas es Taiwán. Entonces, ahí vimos justamente que Taiwán ya tomó su independencia, al menos autónoma, para elegir a sus propios líderes, y es vive una democracia, ¿no? Que no lo hemos visto en la cultura china. Siempre hablamos de dinastía, hablamos de herencias de hijo a hijo, algo así como que sucedía en Corea del Norte, y justamente estas elecciones democráticas tienen también este partido que es el DPP, que es el que pelea hacia esa independencia, ¿no? Las encuestas también lo demuestran, ¿no? Y es preocupante para China que hoy en día los taiwaneses se sienten taiwaneses y no tanto como parte de China. Claro que el discurso de China siempre ha sido que ellos son una provincia rebelde y parte del territorio chino. Legalmente, a nivel mundial, eso no se niega, pero ese sentido de identidad de ser taiwanés es cada vez más fuerte. Y esto de la reunificación de China es también, si le deja al pueblo como consulta popular, a ellos no les interesa porque han vivido paralelamente, ¿no? Han vivido libertades de prensa, de democracia, de asociación, de libre comercio, un poco más que China. Entonces vemos que realmente son dos mundos paralelos, ¿no? Si una vez usted visita Taiwán, se va a dar cuenta que es muy diferente a China, ¿no? En cómo funciona el país, en cómo interactúa la gente. Culturalmente sí, celebran las mismas fechas, el mismo año nuevo, el año lunar, el festival lunar, todo eso es igual. Y el idioma es compartido, ¿no? O sea, en China también hay varios quechuas que llamamos, y son idiomas locales, y Taiwán comparte también con la provincia de Fujian del frente el mismo idioma. En este relacionamiento, en esta especial división de una China con dos sistemas en un solo país, quieren hacer lo mismo que con Hong Kong, por ejemplo, la República Popular de China, pero Taiwán mantiene relaciones internacionales, si bien no mantiene relaciones diplomáticas, pero las relaciones comerciales, especialmente de Ecuador, por ejemplo, con Taiwán, son extraordinarias, en tal medida que inclusive aquí tiene una representación en la República de China. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender desde las relaciones internacionales esta situación tan especial? Bueno, es complejo. Solamente hablando en términos de las principales potencias globales, podemos ver que la interdependencia económica del propio Taiwán con la República Popular de China es totalmente importante. La República Popular es el primer mercado de exportaciones taiwanesas, con casi 100 mil millones de dólares exportados en el año 2020 de acuerdo
Y por supuesto, si vemos en el caso de Estados Unidos es el segundo socio comercial de Taiwán. También en términos de la agenda tecnológica, por lo menos lo podemos ver así. Existe una empresa que es la MLTS, que es una empresa productora a nivel global de microchips, de partes y piezas y demás, y justamente China utiliza y recurre a esa tecnología para poder justamente incrementar las ventas de teléfonos celulares, por ejemplo, internacionalizar sus empresas y por supuesto captar más inversiones transnacionales. Entonces, es importante ahí el rol, por un lado, que juega, por ejemplo, la agenda económica dentro de estas relaciones. Y de otro lado, si usted me permite, quisiera referirme a un punto esencial que acaba de ocurrir hace 10 días y que marca perfectamente cuáles serán los lineamientos de la República Popular de China en relación a la reunificación de Taiwán. Se ha consolidado un libro blanco publicado el 10 de agosto por parte de la República Popular de China, y hay 4 puntos importantes que me gustaría justamente socializar con la audiencia. El primero tiene que ver con que la reunificación es un asunto indiscutible. Así lo ha puesto el gobierno de Xi Jinping, es decir, no hay diálogo, no hay cooperación. Este es un tema que le corresponde estrictamente a China y a Taiwán resolver, por lo tanto no se va a dar lugar, el segundo punto es, a interferencias de potencias extranjeras. China ha delimitado claramente y ha lanzado una advertencia a internacional Estados Unidos de que no se puede intervenir en los asuntos internos. Esto es un principio de política exterior de China, parte de los principios de política exterior desde la conferencia de Bandung. Entonces hay que respetar esa soberanía y esa autodeterminación de China en relación a sus asuntos internos. Y un tercer aspecto que me parece muy importante es cómo el libro blanco prácticamente posiciona que este no es un tema, lo de la reunificación no solamente es un asunto del Partido Comunista China, ni de Xi Jinping, sino del pueblo chino, dice, de cada ciudadano chino que siente la reunificación como parte de un proyecto mayor de la política exterior de China y por supuesto de un proyecto nacionalista. Entonces ahí justamente se complementa con lo que nos comentaba el profesor Po Chunli. ¿Cuál es el rol de Taiwán dentro de este tema? Creo que las asociaciones y las alianzas estratégicas, Estados Unidos, justamente la visita de Nancy Pelosi, la visita del congresista Holcomb este pasado domingo a Taiwán, demuestran la importancia y la estrategia que Estados Unidos está implementando a través de una asociación estratégica económica con Taiwán. Entonces pesa, por supuesto, la agenda económica, pero por otro lado, Estados Unidos, por supuesto, que está demostrando también el interés, por así decirlo, de apoyar militar y económicamente a Taiwán. Entonces, el escenario es complejo desde toda perspectiva. Los intereses de los Estados Unidos, además de económicos, son geopolíticos. Es decir, Taiwán se encuentra ubicado a 180 kilómetros de la China, controla la... desde allí se controlarían dos mares, el mar de la China y el Océano Pacífico, y Estados Unidos, en sus intereses hacia el Asia y hacia el Asia Pacífico, considera a Taiwán una plataforma sumamente importante. Apoya militarmente a Taiwán. Taiwán tiene un ejército de 300.000 soldados, hombres y mujeres, pero también tiene fuertes intereses en el área, especialmente hacia Occidente. Estas relaciones de Taiwán como una plataforma geopolítica para los Estados Unidos en su camino hacia el Asia, y de Taiwán también como una plataforma política en su mirada hacia Occidente, ¿cómo sería analizado desde las relaciones internacionales? Bueno, podríamos responder esa inquietud con el último pronunciamiento de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Ella dijo prácticamente en su discurso que hay una expansión del autoritarismo a nivel global, y que es importante empezar a fortalecer los lazos democráticos. Justamente el Partido Progresista Demócrata, quien ella representa, tiene 3 temas de la agenda importantes: el respeto por los derechos humanos, un segundo tema, por supuesto, la soberanía nacional, la integridad territorial, el respeto por la autonomía, y un tercer tema, por supuesto, la identidad taiwanesa. Entonces, en ese marco, justamente, el anticomunismo no entra dentro de esta agenda, y Estados Unidos, por supuesto, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, con el tema de Ucrania y Rusia, con el posicionamiento de la OTAN o la propuesta de la OTAN justamente de fortalecer la democracia. Eso sería, por lo menos en el discurso político, lo que podríamos observar en este momento.
que Estados Unidos sabemos que no solamente es un aliado, como ya lo mencionamos, económico, militar, sino que también es una alianza política para Taiwán para poder fortalecer las democracias en un contexto de debilitamiento de las mismas, ¿no? Muchas gracias. 24 millones de habitantes en Taiwán y también otros tantos millones, 2, 3 millones más en la China popular. Entonces, también se dice y tenemos información de que el 60% de las inversiones a ultramar de Taiwán están en la China popular. Entonces, ¿cómo explicar desde la economía este afán de invertir en un área de conflicto? Realmente, hasta el presidente Ma Ying-jeou, antes de que entrara Tsai Ing-wen con el DPP, las relaciones con China y Taiwán eran excelentes, ¿no? Creo que hubo una conferencia donde se vieron ambos líderes en foto, que no ha sucedido en casi 50 años. Se hablaba también de inversiones chinas. Realmente, si es que lo vemos, ya lo ha dicho Lorena con las cifras, es que existe una muy cercanía, integración comercial. Una de las razones por qué creemos que no va a suceder la invasión es lo que llamamos este costo de oportunidad. El costo de oportunidad para China de atacar a Taiwán o invadir es mucho más alto para China. Claro, Taiwán en lo absoluto perderá esa guerra. No hay ningún escenario que no lo demuestre, se defenderá como tendrá que hacerlo, a un costo también muy alto. Hay que pensarlo, ¿no? Xi Jinping también está considerando que la reunificación a la fuerza es una opción si es que el costo es aceptable. Y esto tendrá muchos cálculos políticos, militares. A nivel geopolítico, Taiwán es importante porque a nivel de metáfora es básicamente un portaaviones que no hay cómo hundirlo. Es justamente está situada para dividir el mar de China, o sea, el norte y sur, y también justo para los cruces a nivel comercial. Entonces es complicado la situación, sin embargo, esta integración económica es justamente la que preveniría una invasión. Entonces la estrategia del status quo, si usted no declara independencia, nosotros no vamos a invadir a menos que declare independencia, se mantiene, ¿no? Y Estados Unidos también está sujeta a esa política, como decía Lorena, con esta ambigüedad estratégica de dar anuncios de que vamos a defender o no vamos a defender a Taiwán y qué significa defender. O sea, hay que pensarlo, ¿querrá sacrificar sangre y tesoro Estados Unidos para defender un territorio lejano? ¿Cuál será el costo? Esa ambigüedad que permite que siga esa paz, ¿no? Como estrategia para Taiwán, siempre decimos, de esta identidad taiwanesa, es que la posibilidad, una gota de esperanza en la reunificación de los dos pueblos es posible, simplemente porque ayuda a patear la lata hacia el futuro. Pero esencialmente dos sistemas económicos en un solo país y un solo territorio. ¿Cómo explicar, cómo armonizar la presencia de estos dos sistemas en un solo territorio y en un solo país? Sí, en esto tenemos que hablar de que China tiene responsabilidad de ser más creativos, ¿no? Lo que ha sucedido en Hong Kong, un país, dos sistemas, ha demostrado que no ha funcionado. Realmente, si veía las opiniones, las encuestas de la reelección de la presidenta de Taiwán, ella no iba a ganar. Lo que le hizo ganar es justamente lo que sucedió en Hong Kong, que hubo represión, de que los líderes de Hong Kong no van a ser electos por ellos, de que ciertas libertades de prensa, por ejemplo, fueron reprimidas en China, y eso es lo que causó a que se considere tener a un líder independista que sea estable emocionalmente y pueda pelear esto, ¿sí? Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? De que parece que esta idea de un país, dos sistemas, está fallando. Entonces requiere un poco más de creatividad de parte de China para decir cuáles son las condiciones para esa reunificación. El término de soberanía se maneja al interior de Taiwán, definitivamente la presencia, decíamos anteriormente, de un ejército de 300.000 soldados
le da de alguna manera una capacidad en su propia soberanía. Este ejército apoyado por los Estados Unidos, con armamento, con entrenamiento, con capacidades propias y la presencia militar también de asesores en el territorio taiwanés, le fortalece esta soberanía. ¿Cómo interpretar esa soberanía dentro de otra soberanía? Bueno, China, para empezar, no reconoce a Taiwán como un Estado, ¿no? Eso está claro. La comunidad internacional, 170 estados, tampoco lo hacen así. Las organizaciones internacionales y multilaterales tampoco. Entonces, hablar de soberanía es complejo, porque justamente deberíamos de complejizar que la soberanía está totalmente arraigada al territorio, ¿no es cierto?, a la autodeterminación y a la capacidad de poder resolver los problemas, los conflictos o de canalizar la cooperación por medios propios. Entonces, en el caso de Taiwán no es así. Sin embargo, muchos especialistas hablan que en el caso de que China podría seguir incrementando estos ejercicios militares que ya realiza, sobre todo, como usted advertía, desde la visita de Nancy Pelosi, en el medio del estrecho de Taiwán, porque hay una línea divisoria que, si bien no es una frontera como tal, ha sido respetada tanto por Taipei cuanto por Pekín prácticamente desde 1949. Y ocurre que en este momento no es así. China lo que está haciendo es incrementar de alguna manera, muchos dicen, esta capacidad de demostrar músculo, que sus capacidades militares son superiores, eso es evidente. Pero Taiwán tiene un as bajo la manga, que se denomina la guerra simétrica o la estrategia del cuerpo espín. Y esta tiene por lo menos tres temas específicos. Primero, Taiwán tiene la capacidad de hacer un reconocimiento y una inteligencia temprana. Es decir, podría detectar tempranamente y lanzar de alguna manera una estrategia en el caso de que China pudiera intervenir militarmente. Un segundo elemento tiene que ver justamente con el apoyo o la capacidad de Taiwán de poder incurrir militarmente a través de la vía marítima, y por supuesto esto lo haría con el apoyo militar de Estados Unidos, pero para eso necesitaría justamente Estados Unidos poder de verdad tomar esa decisión de política exterior, de que va a apoyar militarmente a Taiwán, lo cual sería complicado en términos de derecho internacional. Y un tercer elemento que tiene que ver justamente con la geografía y la potencialidad del estrecho de Formosa, en donde se dice que más de 1,500,000 de reservistas taiwaneses estarían listos para poder atacar o para poder apoyar al ejército taiwanés en el caso de que China incurriera en una intervención militar. Eso sería por parte de la inquietud que usted me planteaba. Gracias, profesora Herrera. ¿Cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos taiwaneses? Y si es que vamos a pensarlo a nivel del ciudadano común, es que ellos ya se sienten independientes. El país ha funcionado de manera, de hecho, independiente a China. Si queremos hablar, el pasaporte taiwanés, por ejemplo, permite a Taiwán a viajar a cualquier país desarrollado. Entonces, las aspiraciones es, tal vez, ¿no? Es porque este espectro de la guerra siempre ha estado detrás de la gente, y creo que están, saben que no va a suceder una guerra o una invasión, pero esto de la reunificación cada vez se aleja, al menos basado en las tendencias de los últimos 10 años. Hemos visto que la invasión es improbable si es que el ciudadano en común tampoco va a ir a pelear. Para Taiwán, lo mejor es el status quo. Por el momento, lo mejor es el status quo. No queremos guerra, queremos ver integración, queremos ver armonía. Realmente, nosotros siempre decimos, ¿no? Un chino, un taiwanés, somos de la misma casa, somos del mismo hogar. Realmente compartimos la misma cultura, el mismo lenguaje, la misma comida. Esto realmente es político, ¿no? Déjenme a los políticos. Realmente todos los pueblos quieren vivir en paz. Era como digo, yo casi me casé en China también. Entonces, para mí, China es un lugar muy especial también. Y tiene esas potencialidades. Lo que decimos es que China también tiene muchos aciertos, tiene excelentes talentos. Y por eso decimos, pedimos esa creatividad de tal vez no ligarnos a estos conceptos de una China, dos países, sino en pensar que la China puede ser diversa y diferente y vivir bajo un solo sistema. ¿Y ese status quo para la paz internacional?
Es necesario en un contexto de creciente globalización, de resurgimiento de nuevos conflictos y sobre todo de un contexto internacional en donde la economía global sigue decreciendo, no logra recuperarse. Justamente ayer Alemania anunció una medida estricta para poder, por supuesto, reducir el consumo de gas a nivel nacional. Esto incluye, por ejemplo, no subir más, de no utilizar más de 19 grados el aire acondicionado, la calefacción y demás. Y entonces todas las instituciones públicas y privadas también tienen, por ejemplo, como medida que apagar las luces a una hora determinada. Esto no se había visto nunca. Es un país industrializado, es prácticamente la economía, una de las economías más estables de Europa, pero esto está pasando no solamente como consecuencia de la crisis pandémica, sino también por la complejidad, ¿no es cierto?, que el conflicto Rusia-Ucrania ha causado para la crisis de contenedores a nivel internacional, la economía y, por supuesto, el suministro en la cadena global de alimentos. Entonces, todos queremos, creo que la comunidad internacional llama al diálogo y llama a la paz, y como decía el profesor Po Chun Li, no necesitamos en este momento más conflictos en un contexto internacional que ya es complejo y ya es incierto, como lo denominan los expertos. La tensión generada en el mar de la China entre Taiwán y la República Popular de China ha generado inquietudes en el ámbito internacional y ha generado inquietudes también en el ámbito económico. Esto incide de cualquier manera en las relaciones internacionales y en la economía internacional. Estos temas han sido analizados desde la óptica del Instituto de Altos Estudios Nacionales por dos expertos en asuntos asiáticos y en asuntos chinos concretamente, por la profesora Lorena Herrera, profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales, y por el profesor Po Chun Li, profesor de la Escuela de Economía y además nacido y ciudadano, desde luego, taiwanés, que comparte con nosotros su conocimiento, sus experiencias, para los cuales les agradecemos. La academia y el mundo es una visión sumamente analítica desde la Universidad de Posgrado del Estado. Muchas gracias por compartir con nosotros.